Angelina Jolie aún es blanco de críticas por parte del régimen de Nicolás Maduro a raíz de su visita a refugiados venezolanos en nuestro país. Allá en Perú se presentó una actriz que ama al pueblo de Venezuela. Tanto que lo ama que usted le pregunta cuántos habitantes tiene Venezuela y no tiene ni la más mínima idea. ¿Dónde queda Venezuela? Les garantizo que ni sabe. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, también aseguró que es un agente de la CIA. El problema es el daño que le hace al mundo porque ella la mandaron para Libia, ¿ves? Ella la mandaron a Siria a hacer el mismo trabajo. La han mandado a África. Ese es su trabajo, son agentes del imperialismo, de la CIA, del Pentágono. Además, la tachó de actriz engañadora, enviada como parte de un artificio que Estados Unidos ha usado en otras naciones. La mandaron para acá para tapar el éxodo centroamericano hacia Estados Unidos. ¿Creen que seguimos siendo colonia? ¿Por qué? Porque nos mandan una actriz engañadora en la pantalla para que trate de engañar a los pueblos. Para Cabello, quien ya arremetió contra la actriz hace unos días, la visita del estadounidense a Lima y Tumbes fue una película. Y le meten una lágrima que le corre por en ríos. Para que el mundo crea que el imperialismo, han tocado el corazón de una estrella de Hollywood. ¡Carajo! Pidió a Jolie preocuparse por los pobres en Estados Unidos, o la caravana de inmigrantes centroamericanos. La actriz de Hollywood llegó a Perú el domingo para conocer la situación de los venezolanos que emigran huyendo de la crisis en su nación. Y lo hizo como enviada especial de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.